Inicialmente mi investigación era sobre atmósferas planetarias. Posteriormente, pues ya pasé a estudiar las galaxias y más recientemente la cosmología, que es como la ciencia del universo como un todo. Vivía en un observatorio de Cartuja, en la estación de alta montaña. Era muy dura la vida porque tenía que ir desde el observatorio dos veces al día a donde estaba instalado el fotómetro de los alemanes. Soy muy de aula, de la investigación. La parte que más me gusta es la de concentración en el despacho, ¿no? Es donde se hacen las ideas, ¿no? Luego hay que juntarse con mucha gente y tal, pero de la investigación lo que me gusta es el lápiz y el papel. Nació el Instituto de Astrofísica. Yo creo que aquello fue un periodo romántico donde funcionábamos todos al unísono, nos entendíamos muy bien y hacíamos mucha ciencia. Los pecados de dos grandes físicos, Newton y Einstein. Siempre se dice que la gente era tan virtuosa que hacía grandes obras. Y entonces la intención del libro es que también los pecados, las debilidades de los físicos, influyen en la ciencia que hacen.